Bueno, la separación de los residuos es uno de los puntos que estas localidades tienen que tener en cuenta para mitigar todo el problema de cambio climático que estamos transitando en el planeta en sí, ¿no? Pero nuestras regiones, por ejemplo, debido al monocultivo, a la cantidad de residuos, al uso de los agroquímicos y varios otros puntos más, también van cambiando las zonas, las regiones, la temperatura, todo eso. Bueno, uno de los puntos que la municipalidad de Las Parejas tiene en cuenta y que es fundamental es el de los residuos. Para eso se comenzó hace un mes y medio más o menos con los promotores ambientales en 9 manzanas, comprendidas anteriormente la ruta y la calle 16, creo, después la 9 y la 15, en esas 9 manzanas, con la dirección de Carolina Pistelli, 3 promotores ambientales comenzaron a explicarle a la gente que tienen que separar los residuos en secos y húmedos. Los secos serían las botellas de plástico, todos los PET y los plásticos más duros, cartón, papel, latas, etc. Y lo húmedo, todo el resto. Esos chicos trabajaron más o menos un mes también y el 18 del 12 del año pasado, ahí se comenzó con la recolección y son llevados, por ejemplo, a la zona donde ustedes tienen el basural todavía a cielo abierto, que se acondicionó un lugar para ir separando todos esos residuos, los secos solamente. Los secos. Los secos se los lleva a un lugar donde hay personal que se encarga de hacer la separación y después eso se comercializa. Se está trabajando con una empresa de Córdoba, de Cruz Alta, que se llama Cafito, que viene y lleva todo. Y paga algunos pesos por kilo de eso. Bueno, la respuesta de la gente fue buena, según la estadística que tiene Carolina. El porcentaje es bueno de separación. Es bueno, es bueno. Ella habla de un 30%, para mí es algo más, porque un 30% puede ser que se separen los martes y después los viernes separe otra gente. Pero bueno, en sí las respuestas son buenas y hay gente que quiere hacerlo ya fuera de esa zona, ¿no? Nosotros teníamos pensado, bueno, tienen que separar los martes, vamos a repetir eso, los martes y los viernes los seco en bolsas de color naranja. A partir de las 9 de la mañana el camión recolector, que es un camión azul que está ploteado, pasa y lleva todo. Ahora vamos a avanzar hacia el norte, casi seguro con algunas manzanas más que no las tenemos justo definidas todavía, pero ese es el próximo paso. Y calculamos que más o menos en un año y medio Las Parejas estaría completa en cuanto a zona. Vamos a dividir Las Parejas en varias zonas, por ejemplo 10, 11 partes, ¿no? En un tema clave a la hora de hablar de residuos, que es la separación en origen. Esto simplifica un montón las cosas. Si la gente tomara conciencia y casi todos separaran en un futuro, para Las Parejas sería un dolor de cabeza grande menos. Sí, por supuesto, porque vos pensás que lo seco estamos estimando un 40% en peso, no en volumen es mucho mayor, pero vos tenés un 40% menos, ya vas reduciendo y eso se recicla, se vuelve a hacer materiales utilizables otra vez. De esa manera queda poco húmedo. Bueno, lo húmedo después puede ser que desemboque en un relleno sanitario o que desemboque en algunos equipos nuevos que hay ahora de compactaciones. En lo húmedo que se está realizando hoy, porque con lo húmedo todavía... Todavía va a cielo abierto hasta que se complete la concientización y se estime, ¿no es cierto? Hay un proyecto pendiente de todos los municipios, el GIRSU. El GIRSU, sí, que están trabajando, creo que el secretario de Obras Públicas, junto con Carolina y otros sectores más de la municipalidad. Que eso vendría a futuro a traer más soluciones. A traer más soluciones con la otra parte de los residuos, ¿no? Que representaría más o menos entre un 50 y un 60%. Bien. Bueno, están trabajando, en marcha. Estamos en marcha, estamos todos entusiasmados. Tenemos que trabajar sobre la conciencia de la gente. No es fácil, o sea, todas las generaciones nuestras no han separado nunca. Así que esto para la municipalidad
Y para la población va a ser histórico. Yo estoy orgulloso de la municipalidad que haya tomado esta decisión, una decisión difícil, de cualquier manera no es imposible. El problema de los residuos sólidos urbanos es un problema mundial. Bueno, nosotros en estas poblaciones con 15.000 habitantes o más o menos dentro de esos números, podemos manejarlo todavía y podemos iniciarlo. Así que martes, para la zona que está trabajando actualmente, sí, recordamos, martes y viernes, bolsa naranja, los residuos secos, que sí, son plástico. Digamos, todo lo que es PET, las botellas de plástico, plástico duro, plástico semiduro, film, latas, cartón, papel. Bueno, y si el vecino tiene dudas, si es seco o húmedo, que lo ponga en el húmedo. O sea, lo seco, que lo defina bien. Tiene que ser bien seco, porque si no el papel se moja, no sirve más y todo. Y todo eso se está comercializando.